buenos días. Estás en Talavera Nos Entera y esta que te habla, Pilarica Dinamitera, para pasar contigo este día de sábado reflexivo. Y en este día de sábado reflexivo yo le voy a dedicar un poco a hablar de mujeres, mujeres que fueron pioneras y que fueron la avanzada de lo que hoy, hemos conseguido ir logrando las mujeres, aunque nos falta mucho camino por andar, pero ellas fueron pioneras y adelantadas a su tiempo. Entonces este es mi pequeño homenaje a ellas, ya que no quiero hablar de política porque estaremos, pues yo digo que hasta el gorro, ¿nos parece? Bueno, pues buenos días, Talavera Nos Entera, si queréis aquí estamos en directo a las 12:22. Adelante, si queréis entrar, está el chat abierto. Y no solamente quiero hablar de mujeres que se dedicaron, que sí que es verdad que abrieron mucho camino en las universidades, sino también en otros casos donde estar en la farándula no estaba muy bien visto, que dijéramos. Entonces, por eso me voy a atrever a hablar también de Margarita Xirgu, que habréis oído hablar de ella. Fue una grandísima actriz que nació en Molins de Rey, en España, claro, en el 1888-89. Estuvo trabajando en numerosas compañías de teatros de aficionados antes de iniciar su trabajo profesional en el Teatro Romea de Barcelona, donde Margarita Xirgu enseguida destacó por su extraordinario talento. Y muy pronto se ganó la crítica barcelonesa. Su ductilidad como actriz la permitía adaptarse a todos los géneros, del vaudeville, como fue la chocolatera, o la tragedia, como fue la Dama de las Camelias de Dumas, o María Rosa de Ángel Guimerá, o Salomé de Wilde, en fin, que era cualquier, no se le resistía a ningún personaje. En 1914 se trasladó a Madrid. El éxito en la escena castellana le llega de la mano de Pérez Galdós, del que estrenó Marianela en 1877-78. Su época más brillante fueron los años en los que estuvo al frente de la Compañía del Teatro Español, donde representó a los más destacados dramaturgos españoles y extranjeros. Entre sus interpretaciones más memorables, que todavía se recuerdan a día de hoy, destacan Divinas Palabras, en 1920, de Valle-Inclán, La Sirena Avarada, de Alejandro Casonas, o Santa Juana, en el 23, de Bernard Shaw, y La Hija de Lloyro, en 1904. Sus montajes de los clásicos del siglo de oro modernizaron la escena española, donde hizo desaparecer el exceso de elementos realistas y también hizo que se quitaran las conchas estas que había de los apuntadores. Su instinto tan dramático y su gusto por el riesgo la llevaron a apostar por nuevos autores. Entre ellos hizo una gran amistad con Federico García Lorca, del que puso en escena Mariana Pineda en el 27, o Yerma en el 35, Doña Rosita la Soltera en el 35 también, y una vez muerto Lorca, muerto no, asesinado, Margarita Xirgu estrenará La Casa de Bernarda Alba en 1936 en Buenos Aires. Y la Guerra Civil Española la sorprendió de gira por América. Se exilió voluntariamente en América del Sur. Margarita Xirgu
residió en Argentina y Uruguay, donde siguió representando la obra de autores españoles como Lorca y Alberti, y contribuyó a la formación de nuevas generaciones de actores iberoamericanos, desde su puesto de directora de la Escuela de Arte Dramático de Montevideo. Esta mujer murió en 1969 en Montevideo. Pues eso, mujeres en la historia que casi casi ni las recordamos, pero que fueron muy muy importantes en su época y que nos abrieron camino. Y aquí sigues, Talavera no se entera, Pilarica Dinamitera contigo pasando esta mañanita del sábado. Son mujeres, el 60% de las personas que realizan y terminan estudios universitarios y el 50% de las que obtienen el doctorado. Pero si en 1892 le hubieran dicho a María Goiri que un siglo después la mayoría del alumnado universitario español sería del sexo femenino, quizá le habría costado un poco creerlo. Esta mujer, que nació en Algorta en 1874 y se instaló desde que tenía 5 años en Madrid, fue la primera mujer que obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras en 1896 y el doctorado en 1909 con una tesis sobre un libro del conde Lucanor. Es decir, antes de que las normas permitiesen a las mujeres acceder como alumnas a la universidad, cosa que no ocurrió hasta bien entrado 1910, sus trabajos a favor de la igualdad de las mujeres, sección propia titulada Crónicas Femeninas en la revista Popular y de la Cultura Vasca, aplicación de algunos romanceros de análisis a baladas vascas, la hicieron idónea para dar nombre a un premio en la Universidad del País Vasco, el premio María Goiri, a la inclusión de la perspectiva del género en los trabajos de fin de máster de estudios feministas y de género. María está muy nombrada. Hay muchas calles en España con su nombre, pero pocos saben de ella y lo que hay detrás de ella. Fue una hija de madre soltera en aquellos tiempos que acabó yéndose a Madrid y se come el mundo, explica Josane Astola, directora de Igualdad de UPV. El mejor aval para hacerse a la idea de la gran mujer que fue María llegó a ser lo que encontramos de lo que ella decía del franquismo. Persona de gran talento, de gran cultura, de una energía extraordinaria, que ha pervertido a su marido y a sus hijos, muy persuasiva, y de las personas más peligrosas de España, eso lo decía el franquismo. Es sin duda una de las raíces más robustas de la revolución, decía el informe que se emitió desde Segovia a la Junta de defensa Nacional en 1937. Era mujer muy culta y por eso, en aquellos tiempos, una mujer con cultura era muy peligrosa. Había que neutralizarla por todo lo que pensaba. De pequeña, María no había asistido a ningún colegio. Su madre, que fue maestra, Amalia Goiri,
una mujer de gran personalidad, inteligencia y cultura, estableció para su hija un programa de estudios con horario fijo. Esta mujer, Amalia, era una adelantada a su tiempo. Llevó a su hija a un gimnasio, que en aquellos tiempos, una mujer haciendo deporte era lo peor que había. En aquella época en que la actividad física parecía estar vetada para las mujeres, lo cierto es que venía bien para combatir la artritis y orígenes tuberculosos que padecía María. Ingresó en la Academia de Dibujo, lo que la sirvió mucho cuando se encontró en la universidad rodeada de estudiantes varones, que siempre la trataron, bueno, con sana cortesía, encomillado, ¿sabes? Según sus palabras. A los 12 años ingresó en la Escuela de Comercio de la Asociación de Enseñanza para Mujeres. La madre de María eligió la Escuela de Comercio y no la de Letras porque había descubierto en su hija una gran facilidad para la aritmética. También estudió inglés y francés. A los 16 años fue a matricularse a la Facultad de Filosofía y Letras. El secretario le dijo: aunque no existe ninguna norma que le impida matricularse, yo no me hago responsable de lo que pueda ocurrir, solo la matriculo si me trae una autorización especial del Ministerio de Fomento. Y así lo hizo. Tras 3 días de deliberaciones, el claustro de sesudos varones, profesores, acordó dar luz verde a la pretensión de María y la aceptarían en principio como oyente, siempre que no se produjeran disturbios entre los escolares o se alterara el orden de las clases. Para ahora que en este tiempo que se está totalmente acostumbrado a asistir a clases mixtas y tener profesores de ambos sexos, el relato que pudo hacer María Goyri de su primera clase en la Facultad de Filosofía y Letras es escalofriante. Lo cuenta la escritora María Teresa León en uno de sus libros. Que era María Teresa León, ya sabéis, que fue la primera mujer de Rafael Alberti, sobrina de María. Cuando María apareció, es lo que cuentan, a la puerta de la universidad para dar su primera clase, un portero estaba esperándola y la condujo, ante la sorpresa de los alumnos, hasta la sala de profesores. Allí el decano de Filosofía y Letras se acercó ceremoniosamente y le dijo: señorita, quedará usted aquí hasta la hora de clase y yo vendré a recogerla. Cerró con llave y se fue a sus ocupaciones. Cuando sonó la campana, el profesor regresó. Abrió el encierro, ofreciéndole el brazo, la hizo caminar lentamente entre dos filas de estudiantes. Ante el asombro irónico, veían las interrupciones que tenían los profesores por verla allí. Total, que tuvieron que ponerla en una silla al lado del profesor. Pero bueno, esto no la dijo que se iba a ir, pero terminó sus estudios, y con brillantez. Y se casó con el académico más ilustre de España, Ramón Menéndez Pidal. Se dedicaron a la investigación de la literatura medieval.
pero las inquietudes de María pasaban por hacer de la educación algo accesible a la mujer, totalmente igualitaria para los dos sexos. Por ello, esta mujer fue activa reformadora de la pedagogía española en el Instituto de la Escuela dirigido por María de Maeztu y en la Institución de Libre Enseñanza. Estas dos mujeres, María y María, María de Maeztu y María Goyri, junto con Ernestina y Concha Méndez y Pilar Zubirre, sustentaban el Instituto Femenino para que las mujeres no pudieran adquirir el nivel tan bajo que entonces había. Gracias a su esfuerzo, una generación de mujeres que vinieron después adquirieron una espléndida formación, como fue el caso de la ya comentada Victoria Kent o Zenobia Campubrí. Después de la guerra, no se les permitió seguir en la docencia, y tanto lo que habían conseguido fomentar para la formación de chicos y chicas fue demolido. Las enseñanzas liberales y la educación mixta, prohibidas. Los maestros de las escuelas depurados, apartados de la docencia. María aún pudo trabajar en el campo de la investigación del romancero medieval, pero su nombre quedó a medio olvidar, porque esto es lo que pasó cuando vino el que nunca tenía que haber llegado, o sea, el señor asesino del bigotito. Yo quisiera conversar con la eterna oscuridad. Bueno, y aquí seguimos. Estás con Pilarica Dinamitera, pasando un ratillo con vosotros, porque el destino así lo ha querido. Y en jornada de reflexión, para los que no hayáis reflexionado en estos 4 años, bueno, todavía podéis seguir dándole vueltas al magín. Y eso es lo que hay. Y escuchando a los módulos en este sonido del silencio. Y ahora pues voy a seguir con otra de las mujeres, que esta sí tiene más, está más renombrada, porque fue una mujer que Miguel Hernández le dedicó un poema y por eso tiene más, es más conocida, la miliciana Rosario Sánchez Mora, o Rosario la Dinamitera, como la llamaban. Y bueno, pues murió a los 88, 89 años, ¿eh? Nació un 21 de abril del 19 en Villarejo de Salvanes, ya sabéis, un pueblo de Madrid. Fue una de las primeras mujeres en alistarse en las milicias que combatieron en la Guerra Civil contra las tropas franquistas en defensa de la capital española. Tenía tan solo 17 años, el 18 de julio del 36, cuando se sublevó gran parte del ejército. Hernández, a los pocos días de llegar a Alcalá de Henares, en noviembre del 36, tuvo conocimiento de que una miliciana de su batallón, llamada Rosario Sánchez Mora, o Chacha, había perdido la mano derecha en unas maniobras mientras ayudaba a fabricar bombas y explosivos. Era la única mujer de la sección de dinamiteros. Cuando estuvo ingresada en el hospital, fue a visitarla el filósofo José Ortega y Gasset.
Miguel Hernández le hizo un poema y después la invitó a ir con él a la radio para leer unos poemas. No sabía ni siquiera quién era Miguel, solo sabía que había hecho una poesía. Pero eso le habían hecho otros también. Incluso uno me hizo una caricatura, declaró Sánchez. En el 39, antes de que Franco entrara en Madrid, Rosario partió a Valencia. Se reunió allí con su padre, de izquierda republicana, y se dirigieron a Alicante para huir, pero fueron detenidos. Su padre fue fusilado. Ella condenada a muerte. Estuvo encarcelada durante el franquismo, cabrón, y condenada a muerte, aunque la pena le fue conmutada por 30 años de cárcel, desde los que solo cumplió 3, ya que en libertad se hizo vendedora de tabaco. En su célebre poema Rosario la dinamitera, Hernández muerto en la cárcel de Alicante en 1942, escribía de ella: Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, a que hoy no es mano, porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendió la dinamita y la convirtió en estrella. Bueno, pues esta es un trozo de la poesía que escribió Hernández para ella, una mujer llena de arrojo y que no se amedrantó por nada en absoluto. Esto con solo 17 años, cuando no era ni siquiera una mujer todavía en aquella España, que no se tenía la mayoría de edad a los 17, ni muchísimo menos, ya estuvo ahí, estaba como tenía que estar. Otra de las muchas olvidadas, en mi caso no, porque por eso llevo yo mi nick como Pilarica Dinamitera, por ella y por mi padre, que fue minero. Bueno, pues espero que os esté resultando ameno, si no interesante, por lo menos ameno, este programita que estoy haciendo mientras medito. ¿Voto o no voto? ¿A quién voto? ¿Al de la moto o al de la bicicleta? Pues siempre de votar votaría al de la bicicleta. Pero bueno, este no es el caso. Esto era solamente una chanza y ahí seguimos, pasando la mañana contigo y esperando que es por lo menos entretener. ¿De acuerdo? Y continuando con mujeres que han quedado un poco olvidadas en la historia, una historia que en el 99% de los casos escriben los hombres, encontramos a Enriqueta Otero Blanco. Yo creo que la última o una de las últimas guerrilleras gallegas. Fue secretaria de Dolores Ibarruri durante la Guerra Civil y la más conocida sobreviviente de la guerrilla antifascista gallega. Murió hace nada de tiempo, en el 89, a consecuencia de un problema renal en el hospital de San José en Lugo, cuando estaba a punto ya de cumplir 80 años. Enriqueta Otero, maestra de profesión, ejerció en diversas escuelas rurales gallegas, en donde organizó bastantes grupos de teatro. En el 36, recién casada, se la destinan a Madrid y se afilia al PC.
influida por un representante de cosméticos. Al estallar la guerra civil, se alistó como miliciana de cultura en la brigada móvil de choque de la 46 División, que dirigía Valentín González, el campesino, en donde llegaría a obtener el grado de comandante. En los últimos días de la guerra civil, fue recluida por la Junta de Defensa de Madrid en la cárcel de las Ventas con otras militantes comunistas, pero logró capitanear una fuga masiva en aquellos tiempos, para que digan que las mujeres no tenemos dos ovarios, y tomar un tren hasta Lugo. En Galicia se incorporó a la guerrilla con el apoyo de María Dolores y resultó herida en varios enfrentamientos armados. En el 46 volvió a ser detenida en las cercanías de la capital lucense por la Guardia Civil y condenada a muerte. Y bueno, pues una campaña internacional de solidaridad logró la conmutación de la pena y estuvo presa durante casi 20 años en bastantes cárceles españolas. Liberada en 1966 y rehabilitada como maestra, tan solo un año después de su jubilación, puso en marcha un proyecto cultural denominado O Carriño, a la manera de las universidades populares de la República, que tenía su sede en la producción de una construcción prehistórica de las montañas de Lugo, una payoza, ubicada en el Parque de Rosalía de Castro, en Lugo. En 1967 fue candidata al Parlamento Español en las listas del PP, aunque en los últimos años estuvo destinada en la dirección local del partido, por lo que ella domina historias de familia. En fin, que esta mujer casi olvidada y a la sombra de la gran Dolores, pues está ahí entre mis mujeres que tenían relevancia y que han quedado un poco en el cajón del olvido. Eso es lo que creo y así lo comento. Estas mujeres que aunque estuvieron en la guerra, aunque estuvieron encarceladas, aunque les mataron a familias, siguieron teniendo las narices de seguir militando en el PC, que entonces el Partido Comunista era el diablo con rabo y cuernos, pero ellas ahí siguieron. Son mujeres que casi han pasado de refilón por la historia, que no hemos hecho mucho caso de ellas, porque parece ser que las mujeres no hemos hecho nada. Y yo creo que las mujeres hemos hecho mucho, aunque ahora yo noto en falta a esas mujeres luchadoras por sus derechos, estamos más metidas en una sociedad de consumo. Nos han inculcado que hay que consumir, 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 y hay que tener más que el vecino de al lado. Somos unos envidiosos integrales, en este caso envidiosas, y sí que hay mujeres luchadoras, pero no demasiadas para lo que tenía que haber. Luego nos decimos que los hombres van delante de nosotros, pues es que nadie regala nada, y a nosotras, a las mujeres, mucho menos todavía. O sea que eso es lo que pasa en este momento. Antes yo creo que tenían más ovarios, porque era muchísimo más difícil luchar en los tiempos en que todavía teníamos a nuestro querido dictador, mal rayo le partiera, que no le mataba nada, mira que tuvo que tentados y todo. Bueno, pues lo dicho, que estas mujeres merecen todo mi respeto. Y con estas ya me voy a despedir. Hasta la próxima. Salud, dignidad. Y hay muchísimas mujeres más. Podéis comentar lo que queráis, y si queréis que hablemos de otras, pues lo decís y por aquí busco información y hablamos de quien sea. Pasar buen sábado, todo lo que os dejen de bien, y
que el destino así lo quiera. Contigo quiero hablar.